¿Qué tal, amigos? Continuamos con la serie 2-0 de momento para Vodafone Giants. Una segunda partida que acaban de ganar Skyne, mucho más sencilla que la primera, que sí que ha sido de infarto. La primera que, bueno, ha habido turbulencias, ¿eh? En la primera han sido 10.000 de la diferencia para Axolotl a favor de ellos. La segunda que han cambiado las tornas. A ver qué pasa en esta tercera, pero comentamos, ¿no? Ya es que lo que supone que gane remontes una primera partida así, Axolotl se ha notado, ¿no? A ver, mentalmente tiene que ser eso duro. Se ha notado porque mentalmente la verdad que esa derrota en el primer mapa les ha pasado factura de cara al segundo mapa, que bueno, pues se les ha complicado un poquito. Mucho más sencillo sería para vosotros, chicos, haceros con un Omen como este que tenemos nosotros aquí, porque además ahora contáis con la oferta de 100 euros de descuento en el Corte Inglés. Exactamente, puede ser en el Corte Inglés con 3 años de garantía, también puede ser en la página web. Intel Core de 10ª generación, alcance de velocidades de reloj máximas de hasta 5 hercios, 6 núcleos, 12 hilos, miado, perdón, Walk, es que llevo todo el rato con miado. Te lo sabes todo ya, ¿eh? Es que ya me lo sé todo, claro, exactamente. Me gusta, oye, pues buena oportunidad, ¿no? Para renovar el PC o igual para alguien que lo vaya a necesitar ahora para estudiar, para jugar, para lo que queráis vosotros, chicos. O sea que hay que aprovechar esos 100 euros de descuento. Exactamente, aquí, bueno, es un ordenador de locos. Así que ahí está. Walk. Tercera partida. Que se podría colar en semis. ¿Qué pasará en esta tercera partida? Todo dice, o la lógica dice, mejor dicho, ¿no?, que debería ser el 3-0 para Vodafone Giants, que partía como favorito para la serie, que viene de ganar y de ganar de manera contundente este segundo mapa. Pero, oye, veremos, ¿no?, si el equipo italiano puede levantar cabeza después de la dura derrota que han sufrido. Derrotas que han sufrido, porque el primer mapa, ya lo decimos, mentalmente les ha pasado mucha factura. Un mapa que estaba completamente ganado y que han acabado perdiendo. De esas ganas, si eres Vodafone Giants, una de cada 20, tal y como estaba la situación en el primer mapa, ¿eh? Sí. Era muy, muy difícil y lo han conseguido. Lo han conseguido, bueno, es que se les quedaba el nexo incluso a 30%, sí, ¿no? Sí. A 5 autoataques. Esa típica partida que, bueno, con baqueas, Antonio muy bien con Ornn, banean Irelia, banean Yumi, banean Camille, se tendría que ser el mismo draft. Claro, es que hemos tenido 3 drafts desde el lado azul, desde el lado rojo por parte de Giants. Sí, van a volver a este lado rojo una vez más. Banean Yumi, esto que no nos sorprende para nada. Se ha quitado el equipo italiano a Rakan, para que no puedan seleccionar otra vez. Diría que casi lo ha jugado en las dos partidas, ¿no? Exactamente, en la primera rotación también lo hemos visto. Y falta la Camille, en teoría. Pues vamos a ver, de momento 12 segundos por delante. Hay que pasar un poquito el tiempo, hay que pensarlo bien. Es el último mapa, quizá, ¿no? Si es victoria para Vodafone, va a ser la Camille de la que hablaba Skyne. First pick del equipo italiano. Veremos cómo se quieren quedar. Está Lucian abierto, está Lee Sin abierto también. Campeones muy priorizados. Antes ha sido Viego. Y la primera rotación que, bueno, ha sido Chin Zhao, Rakan o Lee Sin Rakan, sí, respectivamente primera y segunda partida. En esa tercera, a ver qué pasa, Volk. Pues a ver qué pasa, porque Rakan no va a poder ser, está baneado. El Lee Sin sí que continúa abierto. Asoma ahí Bolívar. Veremos qué deciden hacer finalmente. De momento, oye, pues pensándoselo, pero el tiempo se agota ya. Skyne, quedan tan solo 3 segundos. Van a cambiar a Chin Zhao. Ahí está, va a ser Chin Zhao finalmente. Espera, no puede ser Rakan. Vamos a parar esto. Ya basta. Estamos aquí riéndonos, Skyne y yo, porque no sé si me están escuchando. Pero nosotros estamos escuchando a nuestro realizador y una conversación muy interesante sobre unos bosses de no sé de qué juego, con una movilidad de locos. No sé con quién está hablando Skyne, pero me estoy enterando ya de cómo matar al boss. Imagino que alguien nos oirá y le avisarán, ¿no?, para que se mute el micrófono. Está interesante la conversación, la verdad, que están teniendo. Bueno, vale, ya no lo vimos, creo. Ah, no, sí lo vimos. Ahí sigue con el boss. LeBlanc. Esto me gusta, para mí, Duki. Sí, le ha funcionado bastante bien la segunda partida. Sylas, que va a responder en este caso Axolotl en el 2-3. Un Sylas que ha funcionado en la primera partida realmente contra el 1 de Antonio. Sí. No funcionó bien, pero nos acaban llevando la victoria.
ha dado mucho, mucho miedo, ¿no? Había alguna jugada incluso que iban cuatro personas a matarle y aún así aguantaba mucho, mucho tiempo antes de acabar cayendo. Mini Duke, que enseña el DJ Cucaracha ahí, lo va a ser finalmente, ¿no? Kha'Zix, o me sorprendería mucho que fuese Kha'Zix la elección final, lo cambiarán ahora por algo. ¿Evelyn? No, está chinzado, no, piqueado. Un poco raro también, ¿no? Sí, esto sí. Kennen, que se quedaba baneado en primera y segunda partida, va a estar abierto para Antonio. A ciegas, pero siempre hemos comentado que Kennen no es que sea un champ que tenga matchups muy difíciles, salvo Irelia. En este caso está baneada, sí. Así que matchup cómodo, ¿no? Para peluquillas. Además, un Kennen que en competitivo le ha funcionado muy bien, Antonio. Muy bien, sí, la verdad que estábamos viendo mucho Kennen, ¿no? Últimamente en este mes, en el Mundial, la Speak también muy priorizado, con unos buenos flancos, yo creo que te puede destrozar, como ha demostrado en muchísimas ocasiones. Turno de banear, se van a quitar Leona, se quitan los chicos de Axolotl a Lucian, que se ha quedado abierto durante demasiado tiempo, me da la sensación, ¿no? Porque además incluso también estaba Nami disponible para hacer esa combinación en la bot lane, que es tan, tan fuerte. Y de hecho no la elegían. No. Así que... ahí lo vemos. Attila, que ha jugado con Rakan. Ay, perdón, con Rakan. Con Shaya y Ezreal. Dos partidas para Kassin con Rakan. Enseñan otra vez la Fiora. Que no va a ser la elección, obviamente, porque está el Kennen. Ya está Kennen, efectivamente. Así que no va a ser Fiora. Veremos si quieren seleccionar para la calle inferior los chicos de Vodafone Giants. Aphelios, que está disponible. Aphelios, que podría ser una opción. Sabemos que a Attila le gusta y en sus manos, la verdad, que da bastante, bastante miedo. Lo hemos visto ya jugarlo en muchísimas ocasiones hace algún tiempo. Van a fijar finalmente a Aphelios como tirador, a falta del support, que bueno, normalmente, ¿no? Se suele acompañar de Thresh, que sigue disponible. Sí, vamos a ver a Aphelios, que bueno, la Fels Attila históricamente en Superliga ha funcionado muy, muy bien. Sí. El split que jugó Kami, ¿no? Con ese 20% de win rate en el campeón. Había mucho meme. Attila ya, que en esos entonces no se lo dejaban abierto. Lo va a tener en esta tercera y posiblemente Walk. ¿Tú dirías que última? Yo creo, tal y como se está viendo el último mapa y demás, las sensaciones, parece ser que sí. Debería ser el 3-0 definitivo para Vodafone Giants. Ha tenido la oportunidad el equipo italiano de empezar ganando la serie y además de manera muy, muy contundente, pero eso moralmente yo creo que les ha acabado por pasar factura y se ha notado en el segundo mapa. Veremos si pueden despertar ahora, pero la situación está muy complicada. Se van a quedar con Gragas y se van a quedar con Nautilus también desde el lado azul. Así que, bueno, pues ya conocemos los cinco campeones. Tiene que contestar ahora Vodafone Giants con el último. Podría aparecer Leona, podría... ah, no, Leona está baneada. Pues podría aparecerle Thresh, ¿no? Thresh. Hemos visto alguna combinación con Rell. También tienes al Kennen, te puede funcionar bien. Pero lo estándar, ¿no? Un Braum, tal vez. No estaría mal, supongo. Vale, está. Ahí está. Braum, finalmente. Thresh es que desde el nerfeo de la E y de la velocidad de movimiento... es que le tocaron donde dolía, a Thresh. Creo que es de lo mejor, sí, que tenía el campeón. La velocidad de movimiento, obviamente, por estar por el mapa, por la línea. Y lo opresivo que era, sobre todo nivel 1, nivel 2, nivel 3 con esa E. Funcionaba muy, muy bien, pero se nota muchísimo. Bueno, hasta qué punto, ¿no? Que está abierto y no la van a seleccionar cuando tienen una Aphelios al lado. Esto antes, hace algún tiempo, era impensable, ¿no? Que Thresh se quedase abierto hasta esta altura del draft y que... lógicamente con una Aphelios al lado no lo seleccionases. Pero bueno, oye, al final va a ser Braum para Kassin. Primera vez que lo va a jugar en este mejor de 5. Tiene el punto ahora de partido, ¿no? Realmente Vodafone Giants para cerrar su pase a semifinales, donde todavía no tienen rival. Y es que saldrá del que gane mañana entre UCAM y G2 Arctic Skyn, que es probablemente la serie en estos cuartos de final más igualada, más reñida y que más gente quizá quiera ver. Sí, es que... está igualada, realmente. Sí. Yo no sé, yo del día de mañana no sé quién va a pasar. ¿Qué has puesto en predicciones? Yo he puesto Geos Arctic. Yo también. Creo que la mayoría pondríamos. No sé si pondremos Geos Arctic, no lo sé. No lo sé. Me sorprende bastante. Vamos a las predicciones, de hecho. De Mouth 0-0 tostada para este partido, no para el de mañana. Vamos a verlo. Donde, bueno, yo creo que todos, ¿no? Tú las mandaste todas del tirón. Sí, sí, ¿no? Yo los cuatro de cuartos las mandé juntas. Pues ahí está, todos Vodafone Giants, que decíamos antes que partía como gran favorito para este partido. Champi, que sigue líder, no creo que se mueva. Bueno, no sé, mañana. Igual mañana sí que puede haber alguien, ¿no? Que haya puesto algo distinto. Sí, mañana puede ser. Pero es que en playoffs es difícil remontar, ¿eh?
empieza a haber pocos partidos, hay muchos que están decantados. De hecho, yo me tendría que tirar el triple y ir con Ucam, creo. Porque creo que es el que va a ser menos votado, no sé, ya veremos. Puede ser, ¿eh? Y bueno, luego estamos en semis, que a ver qué pasa con las semis. Las semifinales ya van a ser una bomba, yo creo, ¿no? Por un lado, Movistar Raiders más Lions Madrid. A priori, para mí, favorito Movistar Raiders, tal y como han venido jugando. Todavía no conocen la derrota en ningún mapa, ¿no? De esta de Setibrian Cup. Pero sabemos que más Lions Madrid perfectamente te puede dar un susto. O sea que no lo tengo tan claro lo que puede pasar ahí. Y en el otro lado, bueno, pues si esto sigue así, será Vodafone Giants contra G2 Ártico UCAM. Partido, sea cual sea, o sea, rival sea cual sea, absolutamente brutal. Eso nos asegura también, o sea, una final apasionante, ¿no? Da igual un poco quién gane las semis. Sí, está claro. Es que no sé qué va a pasar, ¿eh? Sobre todo en esta parte del bracket. La otra la tengo más clara, es que Movistar Raiders han venido muy bien, ¿eh? Sí. Han venido muy, 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 muy bien. Además vienen rodados, ¿no? Al tener que haber pasado por esa fase de grupos, es un equipo que yo creo que se ha venido arriba con el paso de los mapas. Diría que no han estado en ninguna situación peligrosa, me refiero, en ningún mapa parecía, ¿no?, que iban a perder y tuvieron que ir a la remontada. No, no, es que los han estompeado todos desde el inicio prácticamente, ¿eh? O sea que sintiéndose muy superiores, sobre todo Maxlor. Yo creo que Maxlor está a un nivel desde la jungla que pocos le van a poder hacer frente. Vaya nivelazo, ¿eh? Han venido algunos jugadores, sobre todo el equipo que me está gustando más, Movistar Raiders. Sí, sí. Movistar Raiders yo creo que es el equipo, al menos en cuanto a sensaciones, también es que han tenido un bracket cómodo, ¿no? Sí, pero ya es lo que te digo, ¿no? No han estado por detrás en ninguna partida, ya. O sea, las han estompeado todas, ¿no? Sí que es cierto que estaba cómodo, pero es que ellos han cumplido también, han hecho los deberes mejor imposible. Sí que es cierto que, mira, por ejemplo, Vodafone Giants, pues es el primer día que les estamos viendo, ¿no? A Movistar Raiders ya sí que les hemos visto en 3 o 4 días de esta competición, entonces tampoco conocemos muy bien cuál es el nivel real de los gigantes, ni de G2 Arctic y UCAM, por supuesto, que todavía, bueno, pues les tenemos que ver en el día de mañana. G2 Arctic sí lo pudimos ver un poquito más en esa fase de grupos, y es otro equipo que yo creo que dejó buenas sensaciones. Vinieron bastante bien. Sí. UCAM, quien no los hemos visto. De hecho, comentábamos hoy que a Vodafone Giants era la primera vez que los veíamos desde hace muchísimo tiempo. Y Vodafone Giants, que bueno, no ha cambiado, ¿eh? Yo creo que no ha cambiado para nada. Creo que siguen siendo el mismo Giants desde la final de Superliga. Mismos picks, misma esencia, mismo playstyle. Sí. Es que de hecho, comentábamos que en el primer mapa podría ser esa la comp exacta de la final. O sea, Ornn, Lee Sin, Lissandra, Ezreal, Rakan. Sí, sí, es verdad. Es una composición muy, muy Vodafone Giant, la verdad. Y bueno, oye, pues está bien, ¿no? Tiene su estilo, les funciona. Al final fueron campeones, ¿eh? En la temporada pasada, cuando además nadie creía en ellos, yo creo, ¿no? Porque la temporada regular sí que fue un poquito más complicada. Se clasificaron como sextos, ¿eh? Última plaza de playoffs y luego acabaron como campeones. Cuidado con esto. Entra 1-1-3 buscando ya el primer ganqueo de la partida. Raxo, que puede tener problemas. Tiene que quemar el destello. Gubi, que se mete bajo la torreta. Vamos a ver aquí si no se lía, porque están tanqueando ya los jugadores de Vodafone Giants. Viene un teleport incluso en el apoyo. Tiene que salir del equipo gigante desde aquí como sea. Casi que gastaba incluso el destello. Y aparece Deidara, que venía con el teleport. Le cae el exhaust. Viene el apoyo de Vodafone Giants. Si quieren dar la vuelta, es Deidara el que puede tener problemas ahora. Esto va a ser primera sangre. Se la va a quedar a Tila con Aphelios. Le sale bien a Giants una vez más. Una jugada que era calcadísima, ¿eh?, a la segunda partida. Este dive en la bot lane. Mal ejecutado, pero no se entendían. Y acababa cayendo una vez más un jugador de Axolotl. Y sí, primera sangre para Tila, para Amadeu, para Felios. Buenas noticias una vez más. Muy buenas noticias. Y también para Antonio, que él no quemaba el teleport. Era Deidara el que sí que venía, y además era el que se moría. Va a tardar mucho en llegar a la línea. Fíjate además cómo está la oleada. O sea que Antonio va a salir por delante en esta fase de líneas. Sí, y aquí estamos viendo la repetición, en la cual la Q de Brown no impactaba. Qué pena que no se la ha tirado a Ezreal, porque no tenían limpiar, así que hubiera sido una buena jugada. Gubi, que se venía arriba, tiraba esa ofensiva, tenía que salir Cassing con ese destello. Bueno, y aquí tenemos en el directo Flash Stinks. Sí, teníamos que volver al directo porque estaba viendo acción y Tinks efectivamente intentaba robar el buff azul, pero ha tenido que acabar quemando el destello como veíamos. Minidu, que se quedaba muy tocado. El buffo se lo quedaba, eso sí, ¿eh? Lo ha conseguido robar, pero claro, a cambio del destello, no sé hasta qué punto es que te puede salir bien, ¿no? Perder el flash en estos minutos por un buff azul. Pues se te complica, ¿eh? Se te complica bastante. Sí. Y esta partida que
encima con Antonio, con Kenen. Ha hecho muy buenas actuaciones el Peluquillas con este Kenen, el hámster que con la tormenta eléctrica suele ser acertado para Antonio. Uh-huh. Antonio, que para Vodafone Giants tiene mucha importancia, sobre todo en torno a las teamfights, el cómo inicia su equipo, sí. Mid-late game, fundamental. Jugar el Weakside, yo creo que de los mejores jugadores de Weakside de RL 100%. Sí. Y con este Kenen ya sacando una oleada de ventaja. Ahí está, al no quemar el teleport, no ir a la jugada de la botlane, pues le permitía, ¿no?, coger algo de ventaja en este uno contra uno. Deidara así que iba y se acababa muriendo, así que buenas noticias para Antonio, que ya se pone ligeramente por delante. Antonio, que está haciendo muy buena serie, ¿eh?, en el segundo mapa con Jace. La verdad que reventaba cada vez que pegaba un bolazo. Y en el primero para mí ha sido absolutamente clave con ese knock-up a tres personas en la última teamfight para dar la vuelta definitivamente a la partida. Muy, muy importante. Una partida que, bueno, yo lo comentaba que estaba perdidísima. Sí, realmente. Sí, es que estaba perdida. Estaba muy, muy perdida. El nexo que se quedaba al 30%. Y que Giant sobrevivía. Una partida que, bueno, madre mía, la que se ha liado. Pero claro, pierdes eso siendo Italia. Y bueno, claro. Primera partida o mejor de 5, que te ganen así. Ya lo decía Falco por Twitter, que si no ganas eso, ya, sí, sí, vas sí. a la segunda ya con los ánimos pues por el suelo. Totalmente, se ha notado, de hecho, se ha notado, porque la segunda sí que ha sido muy decantada, ¿no?, para el equipo malagueño. Ojo con esto, porque empiezan el primer dragón de la partida, los jugadores de Axolotl. Van a quedarse este dragón infernal, el siguiente que será de montaña. Viene aquí la respuesta por parte de Vodafone Giants, querían cazar a Raxo. Este va a conseguir distancia con el anclazo a la pared. Ojo con la primera sangre también, que ha caído, yo creo, en las mejores manos posibles, ¿no? En este Aphelios, un campeón Skyn que sabemos que escala muy, muy bien y que después, bueno, pues va a destrozar. Y que Atila ha tenido bastante resultados buenos, ¿eh? O sea, sí, sí. El currículum de Atila con este personaje es realmente bueno. Además, hipercarry, tienes al Braum al lado. ADN, ¿no? Vodafone Giants una vez más. Es un equipo que, bueno, a ver si en semifinales, en caso de que pasen hoy con la victoria, les puede leer Ojeos Arctic Ucam, ¿no? Lo llevamos diciendo meses, años. Sí. Ya sabes el draft que van a hacer, pero aún así no les ganas. Bueno, vamos a ver, ¿no?, si pueden hacerlo. Hombre, a priori deberían ser rivales más complicados que el equipo italiano, que hoy al menos lo ha puesto complicado en el primer mapa. Mini Duque, que volvía a la marca. A punto ha estado de llevarse un susto. No tiene destello, recordemos, el milenario de Vodafone Giants, igualmente con LeBlanc, y gracias a su movilidad en este tipo de situaciones puedes salir con vida, como ha sido el caso. Ahí está Mini Duque, que salía 0-0-1 para él en la segunda partida que jugaba LeBlanc en la primera. Sí. Que se la sacaban, si no recuerdo mal, exactamente se jugaba Lisandra. Sí. Ahí está, y finales el 14 de noviembre, Volk. Ahí, qué ganitas tenemos, Skyn, de volver a esas finales presenciales el 14 de noviembre de esta S-Tiberian Cup. Estaremos aquí en Barcelona con todos vosotros. Hay unas 1.500 entradas aproximadamente para que vengáis a ver esa gran final al mejor de 5. El sitio es espectacular. Vamos a ampliar una buena, Skyn, o sea que todo el mundo que venga se lo va a pasar muy bien. Estoy seguro que hay mucha gente que empezó a ver el LoL desde la pandemia y no ha conocido nunca ningún evento presencial. Bueno, pues hay que decirles que no se vio igual detrás de la pantalla que viviéndolo allí, ¿no?, en el escenario con los jugadores. Nosotros que estaremos también por allí, así que, oye, si alguien es de Barcelona o de cerca, y por 10 euros que cuestan las entradas, si se lo puede permitir, yo les animo a que vengan. Es una experiencia guay y bueno. Yo es que yo lo he dicho muchas veces, yo hasta que no está ahí no me lo creo, o sea, ya, verdad. Va a ser raro, va a ser muy muy raro, tengo muchas ganas, cuidado con Gubi, que podría estar cazado. Bueno, no va a impactar el Mordisk Invernal. Menos mal que es Ezreal, menos mal que está jugando Ezreal, si no en esa situación cualquier otro de carry podría estar muerto. Antonio, intercambiando ligeramente en la parte superior, tonel explosivo, cuidado con esto porque aquí el intercambio le va a favorecer a Gragas. Antonio, que se defiende con la ultimate, de hecho va a tener que flashear, no se confiaba, el peluquillas aquí ha preferido asegurar con el destello. Atila castigando a Mele, fíjate con el arma blanca de Aphelios. La torreta se ha quedado muy muy tocada. Era 1-1-3 el que saltaba hacia adelante. Viene Cassian en el apoyo. Atila que está acercado también. Incluso llega Tinks a la jugada. Tiene que salir de aquí Vodafone Giants. Tendrían que replegarse y de hecho lo van a conseguir. No sé si Raxo va a querer meter la Q, ahí está. Ahí está, cuidado porque eso se le puede girar. De hecho, rápidamente tenía que flashear para atrás porque si no sabía que podía tener algún tipo de problema. Se han quedado 4 placas en esta bolding. Sí, mucha, mucha ventaja. Y cuidado con esto, Cuidado. Cuidado con esto. Cuidado aquí. El stun que no impacta. Y Raxo, que juega más extraño, ¿no? Buscas el ancla instantáneamente, tiras el... Es que no sé, no tiene mucho sentido, ¿no? No, la verdad que tenía como dos ideas, ¿no?, en su cabeza. Una que le obligaba a gastar el ancla hacia adelante y otra que le ha dicho, oye, mejor no vamos de aquí, que no quiero saber nada. Y se flashaba después hacia atrás, conseguía salvarse, pero a costa de ese hechizo invocador que, oye, pues en Nautilus puede ser importante. Sí, y...
Lo gastaba, ¿eh? Lo acababa gastando. Ya son... No ha pasado realmente mucho. Ya. 2.000 de oro de diferencia para Sainz. Y no ha pasado mucho, ¿eh? Bueno, lo que ha pasado ha sido primera sangre, ¿no? Para ese Aphelios, que además se ha quedado cuatro placas en la Bolding. Con el arma blanca, es que se ha puesto a melee de la torreta y la ha destruido prácticamente entera, ¿eh? Fíjate que estamos todavía... Es que no hemos llegado ni al minuto 10. O sea, torre que yo creo que... Raro será que no caiga, que no sea la primera del partido incluso, y que no sea más oro incluso para Attila, que está teniendo el early game, yo creo, soñado. Sí, de hecho ahora cuando... Ahí está, a ver cuánto farm, le saca 20 aproximadamente, dos oleadas. Sí, sí. Y se mueve Braum hacia la top lane, a ver qué intenta aquí Cassin. Antonio, que está jugando weak side, muy bien aquí el Pelucas. Un matchup contra Gragas, que de momento le saca ventaja. Vodafone Giants muy bien en todas las líneas realmente. Muy bien, muy cómodo aquí Minu, que incluso se ha quedado una placa en el carril central, como veíamos hace apenas un minuto. Y a ver qué puede hacer Tinks también con este heraldo, ¿no? Lo conseguía hace un rato, todavía no lo ha podido gastar. Le queda menos de la mitad del tiempo disponible para utilizarlo. Lo que pasa es que ahora mismo, es que ¿dónde lo tiras? ¿Dónde plantas el heraldo? Así es que no puedes pushar ninguna calle. Pues no. A ver qué intenta, ¿eh? Vodafone Giants. Es que tú fíjate incluso en la Bolding. Para contestarlo. Está Attila solo, en el 1 contra 2, y está puseando la oleada. Sí. Ya te digo, después de la primera. ¿Qué pasa aquí para Vodafone Giants? Que remontaban ese encuentro, y el segundo que era muy, muy bueno. Intenta rotar Axolotl para obtener visión, hacer algo. Pero yo les veo muy apagados ya, Volker. Sí. Yo les veo ya. Muy, muy apagados. Da la sensación al menos, ¿no? Nuestros primeros minutos del tercer mapa que Vodafone Giants no tiene prácticamente oposición en lo que quiere buscar. Se van a quedar este segundo dragón también de la partida. Veremos qué puede hacer el equipo italiano en los próximos minutos para intentar darle la vuelta al marcador. Son más de 2.000 de oro de ventaja. Bueno, aproximadamente, ¿no? Son esos 2.000 de oro. Queda plantar el heraldo, como decíamos antes, por parte de Tinks. Se le agota el tiempo. Viene para la bolina, así que imagino que van a intentar una jugada para plantarlo aquí. Podrían, aunque Raxo está en el arbusto. Van a ver a Viego. Sí. No entiendo qué hace Tinks. Quieren forzar, supongo, el heraldo abajo. Pff, tal vez la mejor opción que tienen, porque creen que no van a tener otra. No sé, aquí está Tinks. Lo planta o lo planta, no hay otra, porque es que se acaba ya. O sea, lo van a tener que poner aquí, pero viene un 1-3. Es que no creo que sirva para nada. Ese va medio, heraldo, ¿no? Se va medio. A medio, sí. No entiendo nada. Es que en medio, fíjate cómo está. Aquí, Sylas. Cuidado, porque Miniduke se ponía agresivo. Ahí lo está. El heraldo plantado en la calle central. Viene Miniduke rápidamente a intentar defenderlo. Tinks que mete el pecho también para que ese heraldo pueda avanzar. Intentar pegar el cabezazo. Lo va a hacer, lógicamente, pero tampoco va a suponer mucho más. La torreta que está entera. Van a ser simplemente un par de placas para Tinks y ya está. Sí. Además que con el segundo heraldo tal vez ni cae la torreta, así que... A ver qué es lo que ocurre. Attila que sigue presionando el 1 para 2. Madre mía, el control de Giants en esta partida. Y eso que decíamos siempre. Es que cuando Giants tiene el control de la partida, sí, es difícil sacárselo. Lo comentamos que en el Summer Split no había ningún equipo realmente. Tal vez Movistar Riders, que cuando te pusieras por detrás de Giants, uh-huh, pudieras girar la partida. Porque de hecho Giants jugó contra Movistar Riders en semis. Sí. Y fue un... No, en... Sí, sí, sí. Fue en semis, ¿no? Y ganó Vodafone Giants, de hecho. 3-0. 3-1, diría, si no recuerdo mal. Lo dijo Dual el otro día en la entrevista. Que dijo 3-1. Fueron ellos los que... O sea, Vodafone Giants los que les dejaron fuera y que tenían ganas de revancha. O sea que, bueno, ya veremos, ¿no? Si se puede La revancha conseguir. Que tendría que ser la final, ¿no? Eso es. Se deberían encontrar en la final. Y oye, son dos candidatos, ¿eh? Para lograrlo. Es que, claro, lo que pasó en Superliga fue muy raro porque... Sobre todo en las últimas semanas, Movistar Riders acabó primero de temporada regular con un nivel, yo creo, 14-4, muy superior, ¿no? Al resto, al menos así lo demostraban. Recuerdo incluso la última semana, ¿no? Un partido contra King Real Betis, donde es que estompeó Movistar Riders de una manera muy, muy loca. Y daban mucho miedo de cara a playoffs, pero bueno, luego pues se llevaron la sorpresa. Ojo aquí, que viene Raxo, no sé muy bien dónde estaba queriendo meterse. Se encontraba con un 1-3, esto es kill para el jungla de Vodafone Giants. Llega Tinks también, se define Antonio con la tormenta eléctrica. Un 1-3 que salta hacia adelante. Cuidado porque esto ha podido ser liadita. De hecho, se acaba muriendo Antonio, que intenta sobrevivir. Parece que lo va a conseguir, kill para Tinks. Pero mientras tanto, en la Bolding, Skyne... Attila se ha quedado la primera torreta del partido. Attila haciendo su partida, ¿no? Sí. 30 clips arriba, 5 placas, un día más en la vida de Attila. La segunda partida que ha sido exactamente igual y de hecho rotaba luego y se hacía las placas de la top lane. Madre mía, Walk. Está casi los dos objetos de Attila que de hecho en base probablemente
Supongo que no tendrá el segundo, va a estar a punto, no sé, 700 de algo así. Pero la ventaja que es increíble, Antonio, que TP arriba, sí, sí. No creo que pueda hacer all-in, ¿no? Bueno, bueno, pues de momento de un par de golpes le ha quitado prácticamente la mitad de la vida, ¿eh? A ese Gragas, está Tinks en el río, yo creo que lo ha visto Antonio, según ha llegado con el teleport, que estaba haciendo ese heraldo, así que tampoco se va a calentar demasiado. Tinks, que asegura también el segundo heraldo de la partida, veremos eso sí dónde lo quiere plantar. Sí. Pues una opción sería en la mid lane, ¿no? Ya que has tirado el primero en la mid lane, pues acabas sí. con esa torreta. Y tienes el trabajo hecho, pero están pingueando la top lane wall. Otra vez, ¿eh? Otra vez. Antonio que se lo huele perfectamente. Coloca el guard al otro lado del muro. Intenta salir ahora. Hay que esquivar ese ancla. Hay que esquivar ese ancla. Lo va a acertar Raxo. Le fijan al suelo. Antonio que tiene que quemar el destello. No tenía Kennen la ultimate para defenderse ahora, pero sí conservaba todavía el destello, así que podía salvarse. No plantan el heraldo. Yo creo que la torreta podría haber caído, pero como tú dices, quizá en medio es más interesante. Sí, a ver qué plantean tres hombres aquí. En la línea central por parte de Vodafone Giants, Gubi que está aquí solo. De hecho, Miniduke que podría one-shotearlo. Ahí está, salta Miniduke desde el otro lado del muro. ¡Flashea! ¡Qué bien, Miniduke! Sacando la kill encima de Ezreal, que ha flasheado, que ha usado la E. Lo ha gastado todo y aún así no ha servido para salvarse Miniduke, que lo podía acabar rematando. Llega el combo de Gragas ahí. El objetivo era Kassin, quizá no el más acertado. Aguantado bastante ahí el support de Vodafone Giants. Vuelve a saltar Miniduke hacia adelante. Cuidado con esto porque está Raxo también al otro lado del muro, preparado por si quiere apoyar, si necesita apoyo su equipo, mejor dicho, la torreta que debería caer aquí, ultimate por parte de Attila, se tiene que largar Axolote hacia atrás y eso le permite al equipo malagueño llevarse la estructura de medio. Partida muy sencilla una vez más para Vodafone Giants, 3.000 de diferencia para ellos, Antonio golpeando en la top lane incluso. Oh, cuidado, ahora sí, ahora sí, Kassin está muy muy tocado, activa el cronómetro, intenta ganar algo de tiempo. Miniduke que es levantado por los seres con la ultimate de Nautilus, se queda Slowku a un golpe, vamos a ver si lo pueden acabar rematando. Miniduke tiene ganas, salta Miniduke pero no ha podido hacerlo. Miniduke que consigue sobrevivir, eso sí, Attila flashea para adelante y este sí que va a sacar la kill encima de Gubi, que no está pudiendo hacer absolutamente nada. Attila ya que se farmea hasta los campamentos rivales, Miniduke ahí que amenazaba saltando una vez más con todo con LeBlanc, pero no iba a sacar ninguna kill en esta pelea. Dragón, eso sí, para el equipo de Vodafone Giants. El segundo, las tres partidas han sido un dragón para un equipo, un dragón para el otro y entonces Vodafone Giants, que empezaba a stackearlos, sigue el encuentro, una partida sin muchas kills. Se walk 5 sí. kills en 17 minutos. No hemos tenido realmente mucha acción en cuanto a peleas. Y aquí Didara que va a intentar la solo kill. Oye, oye, cuidado con Isma. Cuidado con Miniduke, cuidado con Miniduke. Está un golpe. La W que le permite salir con vida de este intercambio. Y arriba, ¿qué está pasando? Que se muere Antonio Tinks, que lo ha enganchado. No hemos visto muy bien cómo ha sido la jugada. Es kill para el jungla del equipo italiano. El Pelucas que acaba cayendo. No han usado ningún destello, tanto ni Tinks como Antonio. Así que la jugada era un poco extraña. No la veíamos. Rotra Brauman a la top lane, van a contestar con el TP. Neutraliza la zona Vodafone Giants con ese Summoner. Incluso podrían hacer el collapse con Sylas si hace Wall Cup, si va hacia LeBlanc. Nada, vamos a ver la repetición de lo que ha sido la jugada en la top lane. Pues aquí teníamos, ¿no? Antonio que se iba a frenar ahí, activado la piña de visión. Veía, por lo tanto, como Tinks venía para la zona. Y aquí, bueno, pues simplemente Tinks se le ha echado encima, ¿no? La W que impactaba, no la podía esquivar Antonio. Y ojo en el directo porque Attila está cazado. Attila que debería caer y el shutdown que se lo va a quedar Gubi. Eso sí que es importante. Además plantan el Heraldo Skyne. Es buena jugada para Axolotl. Sí, de hecho esto va a ser bastante huge. Va a ser importante porque te vas a poner a 2000 de oro aproximadamente. Te tira la torreta de medio y te matan a la de carry. Antonio otra vez con media vida. Bueno, pues aquí liando a las Giants. Cuidado con Viego, Viego que está siendo la absoluta clave en el equipo italiano para intentar ahora la remontada por su parte. Este Heraldo que ya no golpea en la segunda. Saltaba 1-3 para rematarlo. Miniduke que estaba llegando también por la zona, pero justamente se han tirado para atrás ya los rivales de Vodafone Giants, que van a buscar ahora irse para base a comprar mucho oro, el que acaba de sacar Ezreal en esta jugada. Sí. Han sacado mucha ventaja. Y Vodafone Giants, que bueno, tiene dos dragones haciendo liaditas. Sí. Siguen escalando, no tiene una composición que escala muy bien. También lo hace realmente la de Axolotl. Así que vamos a ver qué pasa en este tercer encuentro de los cuartos de la ESET Iberian Cup. Que mañana acabaremos los cuartos World día 9 y 10. Pasamos a las semis y el día 14 la final presencial en Barcelona. Uh-huh. En la cual cada partida que gana Giants se venden 30 entradas.
¿Tú crees? Pues sí. Yo me lo creo también, ¿eh? Cada partida que gana el Giants, ¿no? Porque, sí, por claro. ejemplo, si pierden esta, no. Pero claro. si ganan, sí. Bueno, pues de momento esta tarde que se han vendido unas cuantas, ¿no? Porque ya llevan mínimo dos victorias y podrían sumar una tercera. Y es que hay que decirlo, ¿eh? No quedan demasiadas entradas. No sabemos todavía ni siquiera qué equipos van a estar allí porque no conocemos los rivales en la final. Y aún así la gente que está demostrando las ganas que tienen de venir a ver el partido de forma presencial. Porque es lo que te digo, todavía no se sabe ni quién va a jugar, pero las entradas que poco a poco se están acabando ya. Sí, quedan las demás lejanas, ¿no? Sí, sí. Bueno, están un poquito lejos, pero vaya. A ver, está lejos, pero se va a ver bien igualmente, ¿eh? Supongo. Sí, el sitio es grande, hay muchas butacas, pero como decimos, yo creo que, hombre, la pantalla es gigantesca, el escenario también, o sea que se va a ver todo sin problemas, chicos. Así que, oye, si alguien se lo está pensando, animaos. Por cierto, en nuestras redes estamos haciendo sorteos también de las entradas, ¿eh? Por si hay alguien que, oye, dice, mira, yo es que pues no tengo 10 euros, no puedo ir, pero, oye, quizá puedes probar suerte y a lo mejor te tocan esas entradas dobles que estamos sorteando en Twitter y en Instagram nosotros, así que échale un vistazo. La partida que continúa, ligera ventaja todavía, ¿no?, para Vodafone, es que la han conseguido al principio, sobre todo en la Bolden, con esa kill sobre, o sea, con esa primera sangre, ¿no?, que se ha quedado a Tila, con las placas y la primera torreta del partido en esa Bolden también, pero a partir de ahí tampoco ha podido incrementar demasiado, ¿no?, esa ventaja el equipo de Málaga. De momento está la partida bastante parada, ¿eh?, desde hace sí. un ratito. 3.000 de ventaja, van a jugar a Dragones, supongo, lo decíamos ya antes. Que Giants sigue siendo Giants, un equipo que quiere escalar, que quiere buscar las teamfights. Minuto 25, minuto 30, minuto 35, desde donde están cómodos. Jugadores que brillan mucho por eso. Y hasta que no lleguen ahí, pues van con la calma, ¿no? Tercer objeto de Aphelios, vemos cómo Attila coge ese Spadonwalk. 2.000 de oro para ese filo infinito en el tirador. Y Giants, tú tranquilo, ¿eh?, que va a cobrar dragones, calmados, tienen la partida en su bolsillo, así que no van a arriesgar. Totalmente, como tú decías, ¿no? A Felios que no le queda tanto para ese tercer objeto ya, a partir de ahí sí que va a ser un bicho, ¿no? Ante no sé si van a poder hacer algo los chicos de Axolotl, Miniduke, que está buscando el segundo ítem y que está buscando ahora la escapatoria, porque van tres jugadores del equipo italiano a por él. Ha gastado ya la W. Miniduke, que vuelve a la marca, va a recibir la ultimate de Rax. Esa no te la puedes quitar de ninguna manera. Vuelve a saltar Miniduke, gasta incluso el destello y se va a acabar muriendo. Qué pena, porque Slowku había fallado las cadenas, pero volvía la copia de Miniduke a acercarse a él por haberse alejado demasiado. Y eso permitía, ¿no?, Slowku acercarse un poquito al verdadero Miniduke para acabar rematándolo. Eso sí, va a castigar Vodafone en la otra parte del mapa con otro dragón más. Con el tercero punto de alma para ellos, un alma de nube. Miniduke que era cazado. Y Giants que responde con este objetivo de la parte inferior del mapa. Vamos a ver la repetición en la cual, bueno, Walk. Esto era un colapso bastante sencillo con la definitiva, sí, de Nautilus. Conseguía tiempo Miniduke, pero acabaría cayendo el Mildener. Aquí salía la copia de Miniduke, pero como te alejas tanto, vuelve para atrás y las cadenas de Slowq impactaban sobre esa copia y le permitían acercarse al verdadero Miniduke para sacar la kill en el directo de Hidara, que se quedaba muy, muy tocado a punta. Ha estado Vodafone de rematarlo bajo la torreta de Tier 2, donde estaban dos jugadores ya intentando, ¿no?, tocar la estructura. Venían muchos jugadores del equipo italiano para acá. Sigue Gubi a lo suyo, farmeando en la calle central en solitario con este Ezreal, ya con dos ítems completados también. Pues sí, ahí lo teníamos, uno, dos para él. Un Ezreal que, bueno, con dos ítems es bastante fuerte, pero Aphelios casi en tres, ¿eh? Así que sí. Mucho cuidado con esto. También Braum, que neutraliza muchísimo a toda la composición de Axolotl en caso de que Kassim lo juegue bien. Uh-huh. Así que importante. Antonio con el flash. Pueden buscar opciones y peleas el conjunto de Vodafone Giants. Pero por cómo están jugando el mapa, creo que van a esperar al filo infinito de Attila. Vamos a ver si buscan pelea. Controlan el Nashor. Un Giants que de momento su Nashor no es muy rápido. Cuidado, porque han cazado aquí a Miniduke. No se pueden mover prácticamente ahora sí. Doble salto y me voy, dice Miniduke. Que se aleja sin demasiada complicación. Se va a tirar para atrás. Attila que le da la B. Attila que se va para base. Veremos si tiene el filo infinito completo ya. Tiene pico, ¿no? Tiene pico, supongo. Vamos a ver. Ahí está. Pico y pico guard. Bueno. ¿Cuándo sobre seguro? Muy seguro aquí, efectivamente. 800 de oro, vaqueo y pillo Pingward. Acaba de gastar Gubi la definitiva para chequear el Nashor, ¿eh? No sabían si estaba Vodafone Giants allí o no. Así que empieza ya la preocupación del Nashor. Empiezan las dudas en el equipo italiano, que poco a poco
empiezan cada vez a tener, bueno, un pie más fuera, ¿no? De esta Tiberian Cup. Han hecho buena fase de grupos, yo creo. Es un equipo que parecía muy, muy interesante, sobre todo a través de la jungla, ¿no? Con Tinks, todo un veterano en esa posición. Pero hoy en el estreno de Vodafone Giants parece que no están pudiendo con el campeón de Superliga, Gubi, que recibe el castigo de Minidu, que se tiene que largar para atrás. Antonio, que está completamente solo aquí, va a coger distancia y vamos a ver si puede escapar, porque el tonel ha sido muy bueno para el stun y el destello de Antonio le van a permitir salir con vía de la jugada. Eso sí, qué mal el destello en Kennen, siempre te duele. Herramienta importante, sí, para Antonio, que va a perder. Pinguean el Nashor, de hecho lo ha empezado Vodafone Giants, que no cae tan sumamente rápido aún y no tiene destino Antonio. Otra vez Ultimate de Israel para chequear y ahora sí ha descubierto lo que está haciendo Vodafone Giants. Ese Nashor, se quieren dar ahora la vuelta a los gigantes. La Ultimate de Kassin que no ha sido del todo buena, aunque sirve para aplicar ese slow encima de Raxo. Viene Antonio con la tormenta, saca la primera kill de la teamfight. Salta Slowki encima de él, pero se protege bien con el cronómetro. Mini Duke al otro lado del muro, las caderitas son buenas encima de Tinks, que se puede quedar prácticamente sentenciado ahora. No, qué mal destello, consigue salir con vida. Mini Duke le está buscando, ojo con Deidara, que puede ser el próximo en caer. Mini Duke que está preparado para saltar en encima, de momento parece que no lo va a encontrar, aunque le pone la cadenita, va a ser bueno aquí por parte de Minuke, doble la cadena, viene Kassin, viene 1-3 y la kill para el Peluquillas, la kill para Antonio, Kassin que se muere, aún así la jugada que le sale beneficiosa al equipo de Vodafone Giants. Sí, sigue siendo 2000 de la diferencia, Antonio que sale con el Protobelt, no va a buscar acción aquí. El conjunto de Málaga, aunque Miniduke ha cortado el back, puede pelear. ¡Ay, Dios mío, Gubi saltaba hacia adelante, tiene que flashar ahora afuera! Miniduke que se encontraba con Tinks, pega mucho el jungla de Axolotl, saltaba a Tila, pero se va a encontrar con el Rey Arruinado, que lo acaba rematando y se va a cobrar ese shutdown. Había, yo creo, salido medio bien, ¿no?, para Vodafone Giants, pero luego por alargar la teamfight se ha complicado sobremanera. Y ahora van a empezar el balón Nashor, el conjunto italiano, a Tila que flasheaba hacia adentro. Sí. Tiene el filo infinito en base, pero esto puede ser objetivo neutral para Axolotl. Ya ha robado un Nashor 1-1-3 en esta serie. Tepea LeBlanc, tepea en este caso el Midlander también de Axolotl. Cuidado, cuidado, que están muy tocados, están muy muy tocados. 1-1-3 incluido, que está a nada de vida. 1-1-3 que se puede acabar muriendo. Segura con el chupasangre, pero finalmente es Deidara el que lo acaba rematando. Entra Antonio, el Nashor que se lo ha quedado Tinks, se lo ha quedado Axolotl. El vaya liada ahora de Vodafone Giants. Casi que puede estar cazado también. Esto es terrible para cómo estaba el partido. Tenía ventaja el equipo malagueño y ahora le han tirado toda la basura. Sí, y de hecho se pone 2000 de oro por encima el equipo de Italia, ¿eh? Sí. Así que esto va a ser ventaja necesaria y tal vez suficiente para, cuidado, llevarse muchas torretas, le das la vuelta al oro, walk, y se te complica, sí, la, sí, partida. Una vez más liada de Vodafone Giants, que también significaría dragón, yo creo, para Italia. Bueno, pues de momento tiene pinta porque aparece en 10 segundos. Parece que Tinks puede estar muy, muy cerca. Gubi también. Deidara que se va a quedar esta torreta de la calle central. Hubiese sido alma también de nube, ¿no? Para Vodafone Giants, que decíamos estaban jugando sobre seguro. Pero aquí, bueno, la calentadita de empezar el Nashor que les ha salido mal. Vamos a ver la repetición en la cual, bueno, fallaba la fisura glacial. Un disco invernal que impactaba. Destello por parte de Raxo. Tormenta eléctrica de Antonio. Y la jugada hasta aquí parecía buena, ¿no? Sí. Parecía bastante buena. Giants jugando en el front to back. De hecho, Miniduke lo hacía muy, muy bien en ese flanco, generando mucha presión, tanto que Gragas y Tinks no podían entrar. Y de hecho, seguía siendo buena la jugada, hacían el pick de Gragas, pero luego es cuando se iba a torcer la situación. Vamos a verlo. Aquí hacían el pick de Gragas. Sí. Y luego Gubi que la iba a liar, ¿eh? En este caso, mataban a Kassin. Vamos a verlo. Lo jugaba bien Gubi, ¿eh? Disparo místico. Acababa cayendo el support de Vodafone Giants. Y aquí Tinks ya, pues, empezaba su festival. Ahí está, es que, bueno, ha sido calentadita otra vez más, ¿no? Por parte de Vodafone Giants, que aquí se quedaban muy, muy tocados. Saltaba Gubi hacia adelante. Antonio se tenía que ir, lógicamente, sin vida. Y Attila, que iba a flashear al otro lado del muro, no estaban viendo a Viego, ¿no? Estaba en la invisibilidad. Y justo cuando ha flasheado Attila, él ha salido de esa invisibilidad. Y, por lo tanto, ha podido sentenciar al tirador portugués. Minidu, que iba a escapar hacia arriba. 1-3 que se iba a quedar para intentar robar este Nashor, que era completamente imposible. Sí, y también venían los TPs. Bueno, la liada, esta jugada Wall que ha durado 3 minutos. Sí. En el directo ya no sabemos ni lo que estará pasando. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿eh? Ojo con Antonio que está colado. ¡Ay, Dios santo! Le han visto. Las cadenas eran buenas por parte de Slowkiu. Salta todo el equipo de Vodafone para proteger a su top laner. Consiguen salvarle la vida. Antonio que gasta el protobel también para coger algo de distancia y salir de esa situación. La torreta igualmente. Bakar en la boldena a favor de Axolotl. Y en medio sigue presionando Deidara. De hecho, van a asediar la boldena. Y esto pinta que será torreta, Volk. Sí, la verdad que no puede hacer mucho Vodafone Giants para defender la estructura. Vemos cómo se tienen que tirar para atrás. Ceden también incluso el inhibidor. Complicaciones ahora para el equipo malagueño. Ya hay
5.000 de oro de ventaja para Axolotl, que le han dado la vuelta a un partido que estaba prácticamente sentenciado por parte de Vodafone Giants. La torreta de en medio, que puede caer, también está a un golpecito, así que se la va a quedar también el equipo italiano. En el momento que el minion del cañón golpee, ahí lo vemos, va a caer esa estructura. Falta un ataque, ¿no? Ahí está, segundo inhibidor wall. ¿Qué está pasando? Vodafone Giants, que se le ha complicado la partida y podríamos tener el 2-1. Saltaba Miniduke para castigar a Tinks, parece que lo conseguía, pero eso no evitaba que cayese el inhibidor. Mirándole por la espalda, cuidado que esto puede ser brutal. La última de peluquillas es una maravilla, pero no hay follow-up. ¡Se va a morir Antonio! Y contesta Slow Q, robándole la ultimate y saltando encima del equipo de Vodafone Giants. ¿Esto que puede ser? El final de la partida. Tinks, que ha matado a Tila. Van a poner los italianos el 2-1 en el marcador. Empezaba ganando Vodafone Giants. Empezaban remontando, de hecho, la primera partida. Pero han sido ellos ahora los que han golpeado. Han sido ellos ahora los que han conseguido la remontada. Y van a poner, como digo, Skyne, el 1-2 en la serie. Y sí, liada de Vodafone Giants, que va a tener que ganar la siguiente partida si quiere estar en esas semifinales. Destruyen el nexo del conjunto de Málaga Wolf. Liadita la que hemos tenido, sí. Giants, que echa a perder la oportunidad de irse a esas semis con el 3-0. Eso es, ya no van a estar invictos en esta serie. Han tenido, oye, ventaja, ¿no? Durante el mapa, pero lo han acabado tirando en una jugada alrededor del Nashor que salía especialmente mal para ellos. Y en el momento que ha conseguido la más ligera ventaja Axolotl, la verdad que han cerrado por la vía rápida. Así que nosotros, que vamos a aprovechar para ir a una breve pausa y enseguida volvemos para comentar lo que ha sucedido en este tercer mapa de la serie hasta ahora. Darkness calling, like I'm afraid to love. No one can see me now. When the night is falling, I feel the darkness calling, like I'm afraid.
Bueno, pues estamos de vuelta, chicos, después de la tercera partida de la serie donde el equipo italiano ha puesto el 1 en su casillero, una partida que parecía a priori sencilla, ¿no? Tal y como ha empezado para Vodafone Giants, conseguían tener la ventaja, parecía que jugaban despacito pero con buena letra Skyne y al final se les ha complicado hasta perderla. Se les ha, bueno, complicado, como tú comentas, hasta que el Nexo ha caído, además, un comeback muy rápido, ¿no? Hacéis el Nashor, sí. una teamfight muy, muy buena para vosotros y te llevas la partida así instantáneamente, después del push. Giants, que bueno, no sé cuáles eran las sensaciones. Walk, supongo que liada, ¿no? Dirán, bueno, típica partida de liada, tal. Sí. Pero estamos viendo partidas que la segunda sí que ha sido casi mucho para Giants, pero la primera también ha sido una locura. Y en esta tercera se lo acaba llevando el conjunto italiano. Estamos hablando de que podríamos tener un 2-1 para Italia ahora mismo. Es verdad, eso te iba a decir, ¿no? Precisamente podríamos tener el resultado opuesto si en la primera partida hubiese sucedido, ¿no? Lo que era normal, y que es que con 10.000 de oro de ventaja que tenía el equipo italiano, pues deberían haber ganado ellos, pero Vodafone Giants que les ha remontado algo parecido, ¿no? A lo que ha sucedido ahora. No tenía tanta ventaja Vodafone Giants, estaba la cosa un poquito más igualada, la ventaja era en unos 3.000 de oro, 4.000 aproximadamente, no estaba decidido ni mucho menos y bueno, se ha visto, ¿no? En cualquier caso, hay serie todavía, no está nada decidido, así que Vodafone Giants que va a tener que ponerse las pilas si quiere cerrar esto cuanto antes. Podría ser el 3-1, ¿no? Y ya si no, quinto mapa, Wolf. Quinto mapa, te imaginas. Buenas noches. Quinto mapa, después de cómo se ha desarrollado el primer mapa, da un poco de miedo, porque te podría haber ganado Italia perfectamente. Y podríamos tener, en caso de que pasen, semifinalista de la Iberian Cup, de la Iberian Cup, un italiano, cuidado. Un italiano. Ya tuvimos a hace tiempo a For The Win, equipo portugués, con Plasma, etcétera, etcétera. Un equipo bastante bueno que acabaron cayendo en semifinales. Y Vodafone Giants, que bueno, les tienen dos oportunidades para poner esa tercera victoria del encuentro en este mejor de 5. En 2020 era SLO Rejects, el equipo que llegaba a semifinales. Los otros tres, lógicamente, pues eran G2 Arctic, Vodafone Giants y Mad Lions Madrid. En 2019 era For The Win, como tú bien has comentado. Y los tres equipos de Superliga eran S2V, que fue cuando conocimos a Flacket, de hecho, ¿no? En aquella temporada, si no me equivoco, Vodafone Giants y Mad Lions. Y bueno, en 2018, pues en semifinales tuvimos a Kif, Asus, Vodafone Giants y Mad Lions, que fue finalmente campeón. Estamos viendo ahora la jugada más emocionante de este segundo mapa, que ha sido, bueno, pues la última, ¿no? Donde iba a ganar el equipo italiano, definitivamente iba a poner el 1-2 en el marcador. Minidu que no iba a poder escapar. Y bueno, pues perdieron una partida, como hemos dicho ya, absolutamente decantada, al menos desde un principio, para el lado del equipo de Málaga, que bueno, pues se ha tropezado y no ha podido cerrar. Sí, a ver qué tal en esta cuarta partida. Ahora es Vodafone Giants quien elige el lado. Han escogido el lado azul. Por primera vez eligen el lado azul, sí. Así que cambia todo por completo. A ver qué es lo que ocurre. Primer pick que va a tener el conjunto de Vodafone Giants. Ahí está. Eso que les puede venir muy muy bien, así que vamos a ver cómo lo aprovechan. Igual de bien que nos ha venido contar con la Fundación Mapfre, algunos de nosotros, que nos han ayudado, Skyne, a tener hábitos de salud un poquito más saludables. Ya sabes que a veces, ¿no? Aquí la gente de este mundillo, pues uno tiene el horario reventado, el otro que tiene mala alimentación, otro que, bueno, pues nunca está tranquilo ni se relaja nada. Entonces, bueno, los chicos de la Fundación Mapfre han seleccionado algunos de nosotros y nos han propuesto, conjunto con un coach, algunos retos. A mí, por ejemplo, me propusieron el hecho de comer un poquito más saludable y fue muy, muy bien. Flacket quiso meditar, eso es, para luego rendir mejor en sus partidas y parece que le está saliendo bastante bien. Está Coldo también, ¿no? Haciendo ejercicios. Sí, sí, sí. Estará Mellado también, si no me equivoco, por ahí ayudándolo. No ha contado el qué, creo. Yo sí lo sé, te lo Tú cuento. Lo sabes, pero a mí no me lo quiso decir. Ah, no, te lo digo. Pues, no te lo voy a decir. A ver qué pasa. No, pero bueno, no faltará mucho para que Mellado cuente en qué le están ayudando a él. O sea que, bueno, si os queréis unir a nosotros, ya sabéis que podéis hacerlo y compartirlo en redes sociales con el hashtag Retos de Salud FM, como estáis viendo justo aquí debajo. Pues ahí está, la Fundación Mapfre, como siempre, ayudando. Y bueno, Volk, ayuda tal vez necesitas a Giants, cuidadito. Bueno, pues de momento parece que sí, al menos hay que esperar un poquito, chicos. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con el siguiente mapa de estos cuartos de final. Hasta ahora. Hasta ahora.